da inicio la Expo del Té Tianjin 2016. Elegantes muestras de preparación y consumo de té verde, el de mayor demanda, seguido de té marrón y té oolong, se aprecian en la exhibición. Se promueve la prosperidad de la economía del té, la industria del té y el mercado del té. La ventaja regional impulsa su desarrollo. La Expo ofrece una plataforma comunicativa de Beijing, Tianjin y la provincia Hebei en el mercado del té. La Expo 2016 del té pretende ampliar el mercado de grandes marcas y promover el negocio de la hierba milenaria. Los exponentes buscan oportunidades de negocio, tomando ventaja de Tianjin, una ciudad portuaria. Durante los últimos 10 años hemos estado prestando atención a la buena función del té. Recientemente se hizo hincapié en su valor cultural. Con el té podemos sentir el lento ritmo de la vida. Nuestro principal producto es el té de Puer, y la venta en Tianjin ha estado creciendo a pesar de la depresión del mercado del té en el lugar. La exposición tiene como tema la transformación y modernización de la industria del té de China. La producción total de China es más de 2 millones de toneladas, con un crecimiento promedio anual de 10%, de acuerdo con la Cámara General de Comercio de China. Con información de la oficina en Tianjin, China, Noticias Xinhua.